Muy buenas tardes, bienvenidos a Recorriendo mi Retiro. Después de un largo recorrido a través de carro, una hora y una hora caminando por estos lindos lugares, llegamos a la vereda La Honda del municipio del Retiro. Al fondo vemos esta vereda muy olvidada por las administraciones, que hace parte también de nuestra población del municipio de El Retiro. Ya vamos a llegar allá a conversar con sus habitantes para que nos cuenten cosas de esta vereda. La Honda en Recorriendo mi Retiro, al fondo la estamos apreciando, y más atrás, en la parte de arriba, vemos el famoso Alto de Minas. La Honda limita con el corregimiento Versalles, con Montebello, con El Retiro, precisamente con la vereda La Luz. Y ahora más tarde pues conversamos pues con sus habitantes para que nos cuenten historias sobre esta vereda. La Honda es una de las veredas que rodean el municipio de El Retiro. Sus habitantes conservan aún sus tradiciones religiosas, sociales y culturales, gentes demasiado pasivas, amigas de la convivencia y la paz. Posee clima frío en la parte nororiental, clima templado por el occidente y clima cálido por la parte sur. La vereda limita por el norte con la vereda Zarcitos y por el sur con el mismo y la vereda La Hondita, por el oriente con las veredas San Antonio y El Carmen y por el occidente con el Alto de Minas y Versalles. La vereda presenta una topografía montañosa y es atravesada por la quebrada que lleva su mismo nombre, formando un hermoso valle. Cuenta con 150 habitantes aproximadamente. Su vegetación se reduce a una gran extensión de magníficos prados verdes, útiles en la ganadería y abundancia de zonas maderables. Se distingue por la belleza de su paisaje. Comenzamos nuestro recorrido en la Escuela Rural Integrada Julián Gómez, que está ubicada en la vereda La Honda del municipio de Montebello. A una distancia de Medellín de 51 kilómetros, la escuela está localizada en los límites de los municipios de Montebello, Santa Bárbara y El Retiro, a 12 kilómetros del área urbana y a 2 kilómetros de la carretera que de Versalles va a Montebello. La escuela es el punto de reuniones y demás eventos que se realizan en la comunidad. A ver, hace aproximadamente 4 meses, yo llegué en mayo. El 9 de mayo llegué a La Honda, pues hacía ya 3 años y medio que la escuela estaba cerrada. Yo vine, incluso yo abrí la escuela a empezar de cero. Bueno, ¿y por qué estuvo cerrada tanto tiempo? La escuela, por falta de alumnos. En ese tiempo, pues, se acabó los niños, terminaron los niños. La última profesora que estuvo acá, le cerraron la escuela porque tenía solo 2 alumnos. Entonces, les tocó cerrar la escuela. Y en vista de que ya 3 años y medio ya empezaron los niños a crecer, ya necesitaban la escuela, entonces ya mandaron un profesor. ¿Cómo se llama la escuela de la vereda La Honda? Julián Gómez. El origen, pues con el yo estoy haciendo un diagnóstico, no me han dicho el origen todavía porque que toda la vida se ha llamado Julián Gómez y que no, aquí no saben, desconocen el origen. ¿Cuántos alumnos tiene? Cuando yo llegué empecé con, matriculados 20 alumnos y en el momento se encuentran 18. ¿Con la escuela nueva? Con la escuela nueva, sí, aquí se trabaja con la escuela nueva. ¿Qué necesidades tiene la escuela? A ver, pues como, bueno, usted sabe que apenas empecé, necesidades muchas, muchas. Está sin televisor, está sin VH, la escuela necesita pues la planta física, no es que esté muy bien. Bueno, necesita, aparte de la planta física, necesita adecuarle bien, sobre todo pintarla y organizarle las escalas. Las escalas, sí, las escalas están deterioradas.
En el tiempo que usted lleva acá, ¿cómo describe esta vereda, Gloria? A ver, la vereda, ¿cómo la describo? ¿En qué, a ver, en qué sentido? ¿Cómo la gente? Ah, bueno, pues la gente muy linda, la gente es muy bella, la gente me acogió muy bien y yo me siento muy bien acá, la gente, yo me siento como protegida por ellos. Ellos me acogieron muy bien y yo me siento como parte de la familia, para mí ellos son mi familia. Hay mucha necesidad. Claro, como en toda vereda, como ustedes saben que en el campo se presentan muchas necesidades. Hay la mayoría pues son jornaleros, bueno, todos jornalean, trabajan y no tienen pues como su parcela, no la tienen, sino que trabajan jornaleros, y se les dicen jornalero, ganan muy poquito, tienen familias numerosas y sí, las viviendas, hay viviendas que necesitan que le hagan reforma. Incluso también viven gente, dos matrimonios juntos, porque no tienen como la forma de construir su casita. ¿Más o menos cuántos habitantes tiene la vereda? La vereda es pequeña, la vereda tiene por ahí unos 120 habitantes, entre niños y ancianos. ¿De dónde hacen presencia acá los gobiernos? Pues hasta el momento no. ¿De ninguna parte? No. En el tiempo que yo estaba acá no me he dado cuenta, no. Y es raro eso, porque dicen pues que la escuela pertenece al núcleo de Montevideo. Ajá. Y que la vereda es del Retiro. A ver, anteriormente la escuela, esta escuela era como, no sé, como un... Era un problema porque la escuela pertenecía, mire que la escuela pertenecía primero, hace unos 10 años, bueno, pertenecía. No tenía núcleo, seguro, pertenecía a Montebello, pertenecía a Santa Bárbara y pertenecía al Retiro. No tenía un núcleo definido. Ahora Montebello, en los últimos años, hace como 2 años para acá que empezó Montebello a trabajar y ya Montebello quedó con el núcleo. ¿Por qué la escuela pertenece a Montebello? Porque miramos que la vereda la separa una quebrada. De la quebrada para allá pertenece al Retiro. Y la quebrada para acá, esto es Montebello. Entonces, por eso el núcleo quedó de Montebello. Los niños de la Escuela Rural Integrada Julián Gómez nos han preparado este lindo acto cultural. Por su ubicación estratégica, la vereda obtiene muchos beneficios de los 3 municipios que la rodean. De ahí que en los últimos años se ha recibido colaboración y apoyo que han hecho posible su progreso y desarrollo. Estamos con don Enrique Ramírez, uno de los habitantes más antiguos de la vereda. Don Enrique, buenas tardes, bienvenido a Recorriendo Mi Retiro. Muchas gracias, lo mismo. ¿Cuánto es de que usted vive por acá en La Onda? 76 años. Eso tengo, sí, señor. ¿Usted nació por acá? Sí, yo nací por aquí. ¿Usted es hijo de quién? Soy hijo de Ana Francisca Ramírez, soy hijo natural. Soy hijo natural, pero hijo de Ana Francisca Ramírez. ¿Y doña Ana Francisca también es de por acá de la vereda? Sí, sí, también era por aquí de la vereda. ¿Cuántos hijos tiene don Enrique? ¿Quién, yo? Sí. Tengo 7. ¿7 hijos? 7 hijos. ¿Y todos viven acá con usted?
No, no, hay dos para Medellín, dos muchachas y por allá. ¿Y los otros muchachos están? Sí, aquí. Los muchachos, que son los hombres, que son dos hombres, que son los que nos dan la comidita, entonces están aquí. Hay otro por allí para Salgar, otro que se casó y se fue para Salgar. De resto, la otra, las muchachas, y una está ahí y otra vive aquí arribita. Bueno, usted en todo este tiempo que lleva viviendo por acá en la vereda, cuéntenos de qué viven los habitantes de la Honda. Los habitantes de la Honda siempre hemos vivido. De winchar, pues, de trabajar al jornal por ahí winchando. Vivíamos anteriormente. De quemar carbón. Bueno, y luego nos íbamos, siempre buscábamos mucho la tierrita caliente por ahí para trabajar alguito, para tener alguito de cafecito. Y ahora pues ya hace cualquier 7 u 8 años ya están viviendo, o estamos viviendo del pino. Del pino que ese es el que ya rige aquí para arriba, porque para aquí. ¿Esta carretera donde están explotando estas pineras va a dar al Alto de Minas? No, esta carretera va allí arriba, esta principia allí, hasta allí llega. Y entonces se va hasta allá más abajo de Minas, para donde llaman casi el 60, ¿cierto, Julio? Para casi el 60. ¿Dónde mercan ustedes por acá? Aquí se merca allí en Versalles, o en Montebello. ¿Al Retiro van muy poco? Al Retiro se va poquito. Sí, porque siempre, pues, como que no encuentran a qué ir, supongamos, allá. ¿Usted conoce el Retiro, don Enrique? Yo sí fui, sería dos veces o tres vecesitas, es muy formal, gente muy querida. Un señor alcalde allá, una belleza. Yo traté con él y aquí él vino una vez y yo traté con él, muy formal, muy querido. Bueno, ¿qué hacen acá un fin de semana? No. Estarse ahí sentados o por ahí oír musiquita, sentarse a oír música y eso es todo, hasta que les da sueño, les da pereza y no. Porque es contada. Los aquí no tienen donde divertirse ni nada. No, por aquí no, por aquí. De pronto hacen un festival y se están ahí hasta las 1 o 2 de la mañana por ahí charlando, pues es un festival. Eso es todo lo que. No hay más nada. Hace unos 70, unos 65 años, porque usted tiene 76, no se acuerda de cuando tenía 6 añitos, por ahí después de 10 años, unos 65 años, ¿cómo era esta vereda? Esta vereda siempre ha sido una cuestión muy apacible, porque usted sabe que anteriormente, con mayor razón, la gente era muy, muy quieta, muy, muy. A bailecitos, de pronto así, sí se resultaba un bailecito. Pero sin una copa de aguardiente, nada. Sino nada más el bailecito hasta las 10 o 11 de la noche y bueno, vámonos para casa. Eso era todo, vamos por aquí. Ahora vamos con la señora Matilde Ríos, quien nos cuenta un poco acerca de su vida. Bueno, cuénteme a ver, doña María Matilde, ¿cuánto hace que usted vive en esta vereda? En esta vereda no, desde que nacimos. O sea, que ustedes son los fundadores de acá. Sí. Desde que vivimos aquí. Cuando usted estaba chiquita, ¿cómo era acá la vereda? La vereda. ¿Las mismas casas? Sí, casi las mismas casas, sí. Simplemente la escuela que había ahí, que era la escuela vieja, esa la llevó la quebrada. Entonces ahí estaba la bandera de la Virgen, estaba el muro de la bandera y la Virgen, que es la que está ahí en la escuela. Allá estaba entonces. Se fue como a las 3:30 de la tarde. Había un morrito allí que se sentaba uno a desayunar cuando salía de la escuela. Unas escalas para subir al patio. Y subió al corredor, la última escala, y ahí se cayó la escuela. Se fue. ¿Se llevó todo menos la Virgen? Sí, menos la Virgen, porque ya la habían quitado. Y se cayó la escuela, quedó teja por ahí, cosas así. Libros y cosas, eso lo llevó la quebrada, la borrasca. Eso pasaba por aquí, por esa puerta. Entonces un milagro la Virgen que nos llevó esto aquí. Que nos llevó esta casa. Sí. ¿Y esta casita es suya? Sí, este sí. Esto. ¿Usted trabajaba antes, era doña María Matilde, dónde? Yo trabajaba en Medellín, por ahí por la América.
el de los padres Arismendi, que usted acordase del padre Alfonso Arismendi que estuvo en Versalles. Ya murió también. El padre Celedonio también se murió en Copacabana, lo mataron. ¿Y cuántos años trabajó usted con los Arismendi? 7 años. ¿Entonces allá hizo los ahorritos para comprar esta casa? No, después de eso no, después de eso volví a salir a trabajar, ya casada. ¿Y dónde volvió a trabajar? En Medellín también. Entonces, y ya vine, ya me vendieron esto, unos viejitos que vivían allí. Vendieron esto aquí, primero vivimos de agregados de ellos. Después me dijeron que les comprara esto, yo les ayudaba a ellos. La señora se vio enferma y me llamaba a mí para que le ayudara, o algún enfermo que tenía en la casa. Cuando no tenía por ahí leñita, yo le buscaba por ahí a ellos. Entonces me dieron esto hasta muy barato. En ese tiempo, ¿sabe cuánto valió? 1.800 y 500 pesos el derecho al agua, que viene de allá, de aquella camioneta de allí también. O sea que usted casi la da por 5.000 de gana plata. Ya, es que vale 7. Ya le puede dar 5.000 y gana plata. Y ahora ya vale más porque ya tiene 2 aguas a la vez. La del acueducto que echaron de Montello a la escuela, viene aquí también. Y la que yo tengo el derechito, el agua allá, que viene así para la cocina. Y cuando hay marranito, para dar un chiquero allá. Pero ahora no hay, entonces. Y la que viene allí para el lavadero y el baño. ¿Y cómo llamaban los dueños de la casa anterior? Los dueños anteriores. Era un señor don Pedro Rendón. Él se va a vivir a Anserma hace muchos años. Ya se murió también. Entonces él vendió y al que los vendió volvían y vendían. Cuando ya compró esta señora Milita y Toñito Rendón, ya me vendieron ellos a mí. Remata un pedacito al lado del Retiro, que es aquel pedacito de allá. Linda a ese vallado. Eso está en remate, una herencia que le tocó pues a los dueños que compraron esto aquí, que compraron. Entonces la señora tenía un derechito de los padres de ella. Entonces lo pusieron en remate con esta casa, un pedacito allá. Eso subía de arriba, una tirita que cogía allá. Y aquí también sigue pues teniendo, subía arriba. Siempre grandecito. Cuénteme pues un poco de su historia cuando usted estaba niña por acá y jovencita. ¿Qué hacía usted por acá en la...? Estudiaba en la escuela. ¿En esa escuela? En esa escuela. Dije, yo no estudié sino por aquí, hasta quinto. Más. Continuamos nuestro recorrido río arriba y encontramos un maravilloso entorno paisajístico en la Cascada de la Honda. Bueno, recorriendo mi retiro, no podía venir a la Honda y no mostrar lo lindo de la naturaleza, lo que nos brinda nuestra madre naturaleza, esta hermosa cascada que se ve al fondo, algo maravilloso, donde invitamos a los grupos ecologistas que tenemos en el municipio del Retiro para que le pongan cuidado a esta cuenca que hay acá, esta cascada que genera agua para todo el municipio del Retiro. Recordemos que el Retiro es de los municipios productores de agua más grandes que tenemos en el departamento de Antioquia, pero hay que cuidar bastante todas estas cuencas. Vemos que la cascada está muy linda, pero en la parte por donde continúa su cauce, la quebrada La Honda, hay mucho palo, hay mucha basura. Esperamos pues que de pronto le pongan un poco de cuidado. Invitamos a los televidentes para los paseos ecológicos. Qué rico, les orientamos más o menos cómo llegan acá. Se vienen del Retiro cruzando por las veredas Puente Peláez, llegamos a Nazaré parte alta, parte baja, continuamos por los medios, el Barcino, luego llegamos a las partidas de Montebello, a la Granja. Cogemos hacia Versalles, 2 kilómetros antes de Versalles queda la entrada para acá, se demora más o menos 1.5 horas uno en carro desde el Retiro hasta donde están las partidas hacia la vereda La Honda y 1 hora caminando hasta la escuela. Luego de la escuela acá a la cascada otros 45 minutos, pero vienen y contemplan algo maravilloso, algo lindo que ustedes con las imágenes se dan cuenta, lo lindo de la cascada de la vereda La Honda en recorriendo mi retiro. Thank you.
muchas gracias, don Jair, sí. Bueno, ¿cuánto hace que usted vive acá? Pues yo soy de por acá de toda la vida, pero tuvimos un tiempo que estuvimos por fuera de la vereda. Estuvimos en el Oriente Antioqueño 2 años, en La Unión más precisamente. Estuvimos por Santa Bárbara, pero acá hace 11 años que estamos constantemente. ¿Por qué fueron de la vereda? ¿Buscando un mejor futuro? Más o menos, sí. Mi papá, pues esa era la idea de él. ¿En qué trabajaba su papá? ¿En qué laboraba su papá? Trabajaba, él falleció hace 11 años. Oficios varios en el campo. Cuando fueron de acá, ¿quién quedó viviendo en la casa? Sola. ¿Se quedó sola? Sola, sí. Bueno, cuénteme entonces, como presidente de la Junta de Acción Comunal, ¿qué días se están reuniendo? ¿Y qué proyecciones hay pues para la vereda a través de la Junta de Acción Comunal? Bueno, pues como un día muy preciso no tenemos. Nosotros hacemos reunión ordinaria cada mes, pero como usted ve, pues las casas todas son como muy, muy cercas las unas a las otras. Pues es muy fácil como de programar una reunión y es con facilidad, pero un día exacto no lo tenemos. Sí sabemos que es una vez por mes reunión ordinaria. Usted es el presidente, ¿quiénes lo acompañan en la junta directiva? En la mesa directiva estamos Isbelia Ramírez, tesorera. Nos acompaña también Nairo Correa, vicepresidente, y tesorero Ferney Rendón. ¿Cuántos son los socios de la Junta de Acción Comunal? Somos activos 32 socios actualmente, sí. ¿Eso quiere decir que en la vereda hay 32 familias? No. Lo que pasa es que por familias de pronto sí hay más socios. Familias somos 25. ¿De qué viven las familias por acá? No, pues por acá todos trabajamos en los aprovechamientos forestales, en reforestando también. Pero por acá todos trabajamos. ¿Cuánto se gana Diego, por ejemplo, acá en la semana? No, un salario mínimo. Salario mínimo. Uh-huh. ¿Y eso le alcanza para vivir con su Sí, familia? Gracias a Dios, sí. Pues acá somos 4 hermanos y... ¿Y de los 4 cuántos trabajan? Todos 4. Yo soy el menor y soy el que menos trabajo, pero también trabajo. ¿En qué trabajan sus hermanos? En los aprovechamientos forestales, todos 3. Bueno, veo que en cada casa hay más ranas de cría. Uh-huh. ¿Ese también es una fuente de ingreso para la vereda? Sí, es como típico por acá que en cada casa haya mínimo una marrana de cría. ¿Hay técnicos del Retiro de Montebello que les enseñen el cuidado sobre estos animales? Pues no, para nosotros el cuidado es como muy sencillo y no. Las vacunas también incluso las hacemos nosotros mismos. Cuando alguien se enferma en la vereda, ¿Qué hacen ustedes? No, pues aquí los que más se enferman son como accidentes pues que no faltan. Toca sacarlo en camilla o en los carros por acá si es de mucha gravedad. ¿Quién es el dueño de la camilla? ¿O en cada casa hay una camilla? No, tenemos una camilla de la Junta de Acción Comunal, permanece en la escuela. Sabemos que allá siempre un accidente o alguien se enferma inoportunamente, sabemos que ya la encontramos. La escuela es el centro pues de cada una de las veredas. ¿Hacen actividades, festivales ustedes allá? Sí, no, en la escuela casi no, pero sí en la caseta. Usted pudo ver que la caseta es ahí más abajito, en la cancha. Ahí hacemos los festivales de Junta de Acción Comunal y cuando es de asociación de padres sí los están haciendo en la escuela. No había ningún problema. Bueno, ¿cómo ha sido el apoyo de las alcaldías para acá, para la vereda? Pues por Montebello vamos bien. Por el Retiro, pues, como siempre quedamos como muy incomunicados allá, muy tras mano y todo. La Junta de acá no pertenece a la Socomunal de allá, ni siquiera. Pues de pronto el apoyo es menos, pero igual también pues, nos reconocen como vereda de allá. Pero acá donde estamos, esta casa pertenece al municipio de Retiro. Ajá, pertenece al Retiro, el límite es por la Quebrada. Por la Quebrada. Sí. O sea que ustedes pagan los impuestos. Ajá. Y todo allá en la población. Sí, el predial sí lo pagamos allá, el servicio de energía sí lo pagamos en Montebello. Recorriendo mi retiro, estamos en la vereda La Honda de nuestra población y hemos llegado a uno de los sitios donde desafortunadamente una de las vacas se mató esta tarde. Se rodó, ahí se pueden dar cuenta las imágenes por donde rodó este animal. Acá tienen ya lo que era el cuero de,
de esta vaca. Me encuentro con uno de los habitantes de la vereda. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Schneider Ramírez. Schneider, cuéntenos pues qué fue lo que pasó con la vaca. No, pues que ropa allí para peña y se mató. ¿Qué le pasó? ¿Se desnucó o cómo se mata un animal de estos? Se quebró. Se quebró. Entonces ya al quebrarse usted la acaban de matar. Ya se vende para carniciarla. ¿Y ese cuero para qué lo está colocando ahí? Para sacar una soga. ¿De ahí sacan una soga? Sí. ¿Y cuánto tiempo lo dejan acá? Por ahí unos 20 días. Cuénteme, ¿la vaca tenía cuántos kilos más o menos? ¿Qué pesaba este animal? Por ahí unos 450 kilos. ¿Y estaba dando buena leche? Sí, señor. Sí. O sea que se perdió la lechita de la casa para estos días. Esa sí se perdió, ya ve. ¿Cuántos litros de leche estaba dando? Dando 12 litros de leche. Recorriendo Mi Retiro estará con ustedes dentro de 8 días en este mismo horario. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.